Hoy día inauguramos esta exposición tan bonita que se llama Flora Nativa de Juan Fernández, del artista Carolina Morales, aquí al lado mío. Esta exposición va a estar aquí hasta el 4 de diciembre, por si quieren invitar gente que la quiera venir a visitar. Se trata de dos ejemplares de flores del territorio insular de Juan Fernández, las cuales son retratadas en acuarelas. Es el resultado de una investigación teórica in situ en el archipiélago de Juan Fernández. Y también es importante destacar que esta iniciativa de arte y ecología está inserto en un concepto de integración que tiene un valor agregado, ya que transmite un mensaje de concientización de los valores de la ecología y del papel que hoy desempeñan los artistas comprometidos con nuestro planeta. En esto también es muy importante destacar la colaboración de importantes instituciones y colectivos medioambientales, como por ejemplo el Jardín Botánico de Viña del Mar. Carolina es artista plástica, gestora cultural y educadora ambiental. Es titulada de dibujante gráfico de INACAP y ha continuado su preparación con postítulos en gestión cultural en la Universidad Arcis, Museos e Entidades Culturales en IART, Madrid, España, y es educadora ambiental en la Asociación Scouts de Chile y Centro de Educación Ambiental del Bosque, Santiago de Chile. Ha sido un amante del arte en todos sus prismas, desde su praxis pictórica como ilustradora, siendo una apasionada con la técnica de la acuarela. En su relación con la educación ambiental, pudo constatar la estrecha relación del arte y la naturaleza, la que puede ser observada desde una perspectiva plástica pictórica como artista y por la observación del mundo natural que la rodea. Actualmente participa como gestora cultural en diferentes colectivos culturales y ecológicos en la provincia de Talagante. Así que ahora los dejo con Carolina, quien les va a contar un poco también sobre su proyecto. Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí presente. Bueno, más que decir que este es un trabajo, como indicaba un poco Elisa, un trabajo que tiene una investigación teórica y científica, y donde este trabajo, que es artístico principalmente, para mí lo importante es crear la conciencia de que esta flora que viene en este minuto está mucha en peligro de extinción, otra en peligro crítico de extinción, por ponerle en valor como patrimonio natural. Son especies únicas que solamente se dan en Juan Fernández, y para mí es muy importante, digamos, destacar ese tema ecológico por sobre el arte. Por eso para mí es muy importante, y agradezco digamos que el museo Punk me preste este espacio, porque los públicos que entran a este museo es el público objetivo, que es donde yo quiero llegar, ¿ya? Las galerías de arte igual son importantes, pero creo que ahí está el público que valora o puede ayudarme a poner en manifiesto el trabajo ecológico y que yo estoy haciendo en estos últimos años. Bueno, muchas gracias por venir y a disfrutar este momento. Buenas tardes. Decir que los cuadros se pueden comprar si están interesados. Claro que se los tendrían que llevar al final de la exposición. Bueno, si quieren hacer un poco un pequeño arriba, completo. Adelante.